Y tras estas imágenes de la amargura por las angustias el pasado miércoles santo, pues evidentemente se imaginan que tenemos con nosotros al hermano mayor de la Hermandad de la Amargura, a Miguel González. Miguel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Como Además, siempre digo, gracias a ustedes por volver a contar con nuestra ese uno de participación. los momentos más bonitos que tiene tu hermandad es el paso por las angustias, los momentos en la calle en que se respira un ambiente precioso y que tenemos la suerte de llevárselo a todos nuestros espectadores en directo. Yo creo que, mami, es un momento que me llena mucho. Bueno, y además yo en nombre de la hermandad tengo que agradecer especialmente a Onda Jerez que un año más estuviera presente en las angustias. Incluso el hermano mayor de las angustias me contó la premura de tiempo con el que tuviste que hacer todos los trabajos necesarios para que la retransmisión fuera un éxito. Yo este año la he vivido especialmente de manera muy, muy emotiva. Y ya no solo por lo que yo sentí cuando vi ambos pasos, pues este año, como era compromiso con algunos hermanos, he hecho parte del recorrido delante de María Santísima de la Amargura y parte del recorrido delante de nuestro Padre Jesús de la Flagelación. Y en las angustias, pues tuve la oportunidad de estar acompañando a los hermanos de las angustias que un año más estuvieron con nosotros, viendo el paso de ambos titulares. Y ya no solo la emoción que yo sentí y por lo que estaba yo viviendo, de ambos pasos, de ambas imágenes, la emoción que percibí en los hermanos y en los devotos que llenaban prácticamente la Plaza de las Angustias un año más, sino muy particularmente, bueno, pues tuve la oportunidad de sentir, porque así me lo transmitió él, la emoción que David Carretero, bueno, hermano mayor de las Angustias, sintió en el momento, especialmente cuando la Virgen de la Amargura giraba en la Plaza de las Angustias con la amargura de fondeante. Después tuvimos la oportunidad incluso de brindarle, porque creímos que ese momento de emoción que él estaba viviendo se merecía el privilegio y en nombre de la hermandad de que pudiera hacer la llamada de ambos pasos y bueno, creo que se vivió una relación entre ambas hermandades muy emotiva y es uno de los momentos que yo, bueno, pues me he quedado ahí dentro bueno, de toda la estación de penitencia. La verdad Uno de ellos, que, hay bastantes más que tuvimos la suerte de vivir. Hombre, yo me gustaría en principio felicitarte a ti, a tu Junta de Gobierno y a la hermandad en completo porque disteis ejemplo de lo que es una hermandad grande por la calle, hicisteis una estación de penitencia Yo en nombre de la hermandad te estupenda. lo agradezco. Y además, cuando tuvimos la posibilidad en los previos de comentar los sitios ideales para verlos, los más bonitos, los más entrañables, evidentemente todo el mundo se volcaba por Las las angustias, ¿no? angustias. Y yo me desmarqué un poco en ese sentido porque digo, bueno, es que si no todo el mundo va muy al mismo sitio y vamos a ver las mismas cosas, ¿no? Y entonces yo hice hincapié y te lo digo a ti personalmente, que fue un gustazo veros bizcochero Antonio de Dios, y eso es un encanto veros Sí, por sí. ahí, ¿eh? Cómo iba ese paso, el paso de misterio fue extraordinario y el palio iba con un gusto fuera de lo normal. Entonces yo digo que hay que veros en más sitios, ¿no? Sí, por supuesto, el recorrido de la hermandad por todo, desde la calle Naranja y todo lo que es el barrio de San Pedro, yo creo que es digno de estar allí presente. Yo hago un esfuerzo ahí y no doy la vuelta, con lo cual no me giro para ver las imágenes, con lo cual espero verlo después en televisión, pero sí, creo que son momentos también emotivos, emotivos. Lo bonito que tiene el paso por las angustias, y yo tiro pa mí, es que entra tantísima gente Sí, evidentemente. en la Plaza de las Angustias que todo el mundo puede acceder y además se vive con tal respeto, con tal silencio, que son una de las cosas que tú dices, con tantísima gente, un espacio tan abierto, porque la Plaza de las Angustias es un Sí, espacio abierto, abierto y sin embargo no se escucha un alma, el silencio. Yo creo que se ve. recuerdo que fue el de los primeros años que éramos los hermanos costaleros, lo que llamamos debajo de María Santísima de la Amargura, que percibimos realmente eso, lo que decía Miguel, el silencio que estaba creada, se había creado en la propia plaza, que como él dice, estaba en ese momento totalmente abarrotada y es un espacio totalmente abierto, La verdad, y además que es habéis hecho complicado un de hacerlo, acto muy tradicional, pero que además compatible con el que yo estaba diciendo, porque son en ¿eh? Sí, tiempos distintos, totalmente, con lo cual no, totalmente. era No simplemente tiene. porque os Sí, pudieran sí. disfrutar en sitios distintos, que la verdad merece la pena. Sí. La verdad ¿Eh? es que es una de esas hermandades que tiene su sello, su sabor y eso es indiscutible. Volveremos con lo que fue el Miércoles Santo, pero ahora
queremos hablar, hablaba antes Pedro, le preguntaba antes a Raúl Castaño sobre la feria, sobre cómo estaba preparada la feria, y yo, Miguel, una de las cosas que quería que viniera esta noche aquí, aparte de hablar, evidentemente, de cómo fue el miércoles anterior, para hablar de la feria. El año pasado tuvisteis un proyecto muy bonito, este año vais a seguir con ese proyecto, pegándole un cambio, un giro que yo creo que también va a ser muy importante para la hermandad, y es que, ya que la feria pues es un momento en que pues se puede buscar una serie de recursos económicos para la hermandad, pero también para una serie de hermanos, es lo que intentasteis el año pasado, lo que intentabais, que ese beneficio económico que llegaba en feria pudiera llegar también para esos hermanos que estuvieran parados. Eso lo hicisteis el año pasado, lo llevasteis directamente por parte de la propia hermandad, pero habéis encontrado todavía, habéis dado un paso más que yo creo que también pues es todavía más interesante, y es que no solo no arriesga la hermandad, sino que además tenéis a un hermano también al frente de la caseta. Cuéntanos cómo es esto, Miguel. Sí, bueno, la experiencia del año pasado salió perfecta, porque cumplimos los objetivos que pretendía, que era ayudar a 8 hermanos en desempleo, con lo cual el objetivo primero de ese proyecto, que nos comprometimos a ello y lo llevamos a cabo, se cumplió. Como os podréis imaginar, pues personas como, no los que estaban detrás de la barra, pero los que tuvimos que apoyarlo toda la semana, que no teníamos la experiencia en hostelería, pues el esfuerzo que tuvimos que realizar durante toda la semana fue importante. Y el nerviosismo típico de tener muy presente los ingresos, porque digamos la nómina, entre comillas, que era un donativo por parte de la Bolsa de Caridad a los hermanos, que lo teníamos comprometido con ello, con lo cual estábamos obligados a cubrir esos gastos mínimos. Los cubrimos y con ello quedamos francamente satisfechos. La hermandad sí es cierto que no tuvo los ingresos, evidentemente, que suele tener en ferias anteriores, en lo cual, bueno, pues la explotación de la caseta se le daba a un casetero, los últimos, incluso fuera de Jerez. Este año, pues, estuvimos dándole mucha vuelta y hemos encontrado una fórmula que creo que va a ser, como decía Miguel, beneficiosa tanto para el proyecto que teníamos, seguimos teniendo en mente, que es ayudar a los hermanos en desempleo, en paro prolongado, pero también la hermandad va a tener el beneficio normal que solía venir teniendo cediendo la explotación de la caseta a un casetero. Lo hemos conseguido con un hermano ya, porque se ha hecho hermano, y tengo que decir la verdad, es decir, contactamos con él y le gustó tanto el proyecto, él tenía hace muchos años el interés de gerenciar la caseta de la amargura, pero le gustó tanto el proyecto que finalmente, antes incluso de firmar el contrato de colaboración que hemos firmado para los 3 próximos años, es decir, las tres ferias que nos quedan de mandato a esta Junta de Gobierno, pues antes incluso de firmar el contrato, pues firmó la solicitud y hoy día es un hermano nuestro. Él se ha comprometido y esta semana se produce la selección del personal, que en primer término las personas que van a trabajar tanto la barra como la cocina, incluso la persona que se queda por la noche, digamos de vigilante en la caseta, la primera oportunidad la van a tener hermanos. Evidentemente lo único que se le va a exigir, bueno, pues que el hermano, como nos comprometimos, esté en desempleo, es decir, que le haga falta esos ingresos para esta semana, que tenga, se valora la experiencia en temas de hostelería y, bueno, que tenga, porque es obligatorio de que así sea, su carnet de manipulador de alimentos. Esta semana, ya la semana pasada, lo publicamos en nuestras páginas de redes sociales, de Facebook y Twitter, esa posibilidad, y en esta semana pues se va a realizar la selección. Y ese es el proyecto añadido a lo que previamente habíamos comprometido. Yo creo que es un proyecto bonito, que es hacer también partícipe al hermano de la feria y además pues buscar ayudar a esos hermanos, que una de las finalidades también dentro de la Bolsa de Caridad, porque la caridad también empieza primero por uno mismo, por los más cercanos, efectivamente. Yo siempre lo he dicho, la caridad tiene que llegar a todo el mundo, pero hay veces que no nos damos cuenta de las necesidades que tenemos en primera línea, incluso hablando de hermandad, pues de los propios hermanos, y empezamos a ayudar a personas que quizás, bueno, pues por la publicidad en los medios de comunicación, que también son necesarias hacer ese tipo de labores, yo no quito que una cosa esté en contra de la otra, pero cierto es que muchas veces tenemos que pensar que lo que tenemos más cercano, en nuestro caso son nuestros hermanos, pues debemos trabajar para estar a su servicio y ayudarle en lo que podamos, que es en esta semana de feria, bueno, pues compartir ese beneficio con estos hermanos.
Entiendo, Miguel, que la selección de personas contratadas por esta persona... Ahí, quería decir eso, evidentemente, el año pasado, como lo llevaba la hermandad, no era necesario su alta en Seguridad Social, pero como esto sí ya es una explotación, pues este hermano nuestro, que si queréis doy el nombre, porque él no creo que vaya a poner ningún impedimento, sí va a dar de alta para esos días de feria, incluso montaje, desmontaje, a los hermanos que vayan a trabajar. Claro, a eso me refería, que vosotros habéis llegado a un acuerdo con una persona que él... contra, o sea, que en el acuerdo que habéis firmado está tácitamente explicado de que tiene que contratar personal de la casa, de la hermandad. El artículo primero. Eso es. Otra cosa es que no, que no se presenten los hermanos suficientes para la selección. ¿La selección esa que la hace él? La reunión, sí, la reunión es conjunta, evidentemente está él presente, nosotros también, pero la última palabra la va a tener él. Él es un profesional de la hostelería de mucho bagaje, mucha experiencia, de muchos años, sigue siéndolo evidentemente, y él tiene mucha más experiencia de la que yo o cualquier miembro de junta puede tener en este gremio. Y además se está jugando sus cuartos también. Y los cuartos se los está jugando él, efectivamente. Por cierto, otro de los aspectos que este año habéis puesto en marcha es el tema de la colaboración, el tema de donación de órganos. Era un proyecto que ya nos contaste en su momento en la radio, del proyecto que llevabais. ¿Cómo se ha desarrollado este proyecto? Además, creo que para la hermandad también era algo importante, algo que queríais poner en marcha, ¿no? Desde el primer momento. Sí, ha sido, decía antes que el miércoles santo tuvo para mí, y creo que para muchos miembros de la hermandad, para muchos hermanos, miembros de junta, algunos de ellos también, muchos momentos emotivos, y uno de ellos fue pues la primera... llamada, el llamador de ambos pasos la realizó Quique, un chaval de 10 añitos que necesita un trasplante de riñón, que su padre ya ha sido dictaminado como donante y que está en espera de cumplir todo el bagaje anterior de preparación de la intervención para poderla llevar a cabo. Él tuvo oportunidad de participar en la fundición del cirio Lágrimas de Vida, que por primera vez este año llevó María Santísima de la Amargura y que desde esta semana que tuvimos primera junta de gobierno pues preside todas nuestras reuniones en el salón capitular, y él llamó a ambos pasos. Eso fue uno de los momentos más emotivos que se pudieron vivir el miércoles santo, y creo que fue una llamada de atención porque tuvimos la oportunidad de que salió en muchos medios de comunicación, que es uno de nuestros objetivos, es el de difundir la necesidad de que esos más de 8.500 personas que solo en Andalucía necesitan de un trasplante, pues al menos estemos concienciados el mayor número de personas de lo necesario que es el que seamos donantes y que más allá de la vida y más allá de las lágrimas, como dice el lema del proyecto, hay más vida. Podemos ser, esas lágrimas podemos conseguir convertirlas en vida. Y seguimos trabajando en él, seguimos en estrecha colaboración con Susana Herrera Márquez, que es, digamos, la persona que creó este proyecto y que es una persona, os puedo garantizar, infatigable. Espero poder contar, no pudo venir en Cuaresma con nosotros porque no os podéis imaginar el calendario que tenía solo en Sevilla Capital para el tema de las fundiciones de los cirios Lágrimas de Vida y en infinidad de eventos a los que la invitan, porque es una persona que te da ganas de vivir, te da fortaleza interior. Queremos saber si en el mes de octubre, que tenemos varias celebraciones, es nuestro aniversario y siempre tenemos algún acto especial, bueno, queremos que ella lo pueda compartir y queremos incluso, bueno, pues intentar que sea ya la madrina de este proyecto que intentamos abanderar como eso, como un proyecto en el cual colaborar en la difusión de esa necesidad. Pues sin duda que es importante, Miguel, agradecerte que hayas estado con nosotros esta noche, que nos hayas contado esos proyectos, felicitarte una vez más por vuestra estación penitencial el pasado miércoles santo, por esos momentos que pudimos vivir, que creo que fueron pues muy especiales y muy bonitos. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por contar una vez más. Muy guapa, ¿eh? Muchas gracias. Creo que sí, que así es, y la verdad es que hemos recibido muchas felicitaciones en ese aspecto. Por cierto, que el pasado domingo en la radio teníamos la ocasión de hablar de las glorias, de esas procesiones de gloria. Seguiremos este domingo hablando y seguiremos contando algunas cositas más aquí también en televisión. Por cierto, que hoy
ha tenido lugar también la igualá de la Virgen del Sagrado Corazón del Colegio Monte Alto. Y una curiosidad, y es que hace unos días veíamos a través de las redes sociales cómo llega una nueva imagen a Jerez, María Consolación Auxiliadora. Es una dolorosa que llega al Colegio de las Salesianas de la calle Cabeza, obra de Antonio José Labrador Jiménez. Un grupo de alumnos y antiguos alumnos del colegio pues se pusieron en marcha, y la propia superiora del colegio dice: a partir de ahora deseamos seguir soñando y crear en devoción para que en un futuro, esperemos no muy lejano, pueda ser la titular de una cofradía salesiana en nuestra casa, con lo que hay proyectos de la creación de una cofradía también, en principio me imagino de una agrupación, en el Colegio Salesiana de la calle Las Cabezas. Pedro, gracias por estar con nosotros una semana más. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. El pasado domingo tenía lugar la función principal de la Virgen del Carmen con motivo del 90 aniversario en su coronación canónica. Por cierto, preciosa la Virgen, hubo función principal, hubo besamanos que estuvo hasta el lunes, y nos vamos a quedar con las imágenes de lo que ocurría el pasado domingo y con esas imágenes de la Virgen del Carmen. Por nuestra parte, esto fue todo. Recuerden, el próximo domingo estamos en Incienso y Azar en Onda Jerez en Radio, y el próximo jueves les esperamos aquí en Intervalales en Onda Jerez Televisión. Sacramento de nuestra fe.
de su vida inmortal.